Tengan todos muy buenas noches, bienvenidos a nuestra clase número 7 que corresponde a semana 2, sección 2 dentro de lo que es el aula virtual. Es un gusto nuevamente tenerlos acá, como siempre invitando a cada uno de ustedes para que puedan participar dentro de lo que es el aula virtual. Como siempre les presento acá, nos encontramos en sección 2, tenemos 4 temas que debemos de ir trabajando en la semana. Además de eso, las 3 preguntas, o en este caso, las 3 series de preguntas que ustedes tienen, que son autoevaluaciones, y el examen de medio curso, que es importante que todos lo finalicen. Eso es una nota adicional que ustedes tienen al 80% que deben de cumplir para esta semana como mínimo, o en este caso el 100%. También invitarlos a que ya el día de mañana estamos finalizando con la entrega de la tarea de Excel básico que les he dejado del primer libro. Entonces, pedirles el favor que tienen hasta el día de mañana para quienes lo quieren entregar. Recordarles que esto no es obligatorio, sino que es solamente para poder saber que va quedando claro todo lo que les voy a explicar. Y usted quiere aprender, debe de ir realizando cada uno de o practicando y realizar cada uno de los ejercicios que les he colocado dentro de lo que sería el libro de Excel. Si usted tiene algún inconveniente, con gusto, escríbame en privado que yo voy a poderle contestar y con gusto será para mí poderlo también orientar. Este día, miren, tenemos otro tema. También quiero agradecerles por el foro del día de ayer. He revisado, hay muy buenas respuestas o excelentes respuestas, pero quiero invitarlos a algo. Miren, permítanme, solo déjenme pasar. Déjenme que carguen, que no me he querido cargar. Vamos a ver si me carga. Me quiere cargar. Muy bien, miren, este día vamos a ver lo que son definiciones de nombres, de celdas y rangos de celdas. Hoy vamos a aprender la forma de poder crear rangos. Dentro de Excel tenemos 5 formas para poder crear rangos. Esta noche yo voy a tratar de poderles enseñar cada una de ellas para que ustedes puedan aprender, en este caso, a trabajar. Además de eso, tenemos nuestro foro de participación para este día. Espero que ya hayan visto el video que se encuentra dentro de lo que es el aula virtual. La pregunta de este día dice, ¿qué representa en Excel un rango? Esa es la pregunta que deben de responder esta noche. Yo espero la participación de cada uno de ustedes dentro de lo que es el aula virtual. Muy bien, miren, paso a compartirles nuevamente mi presentación. Vamos a presentar, como siempre, la agenda. Voy a presentar el objetivo general de sesión, nuestro contenido. Voy a explicar y desarrollar diferentes ejercicios. Y al final, como siempre, invitándolos a que puedan participar en el foro que se encuentra cada día. Si usted no ha participado en los foros de la semana pasada, participe, no hay ningún problema. Lo importante es poder ver ahí su comentario. Si usted no ha participado esta semana, el día lunes o martes, también tiene toda la semana para poderlo hacer. Lo importante es que se pueda ver la participación de cada uno de ustedes dentro de lo que es el aula virtual. Como objetivo general de sesión, dar a conocer a los participantes la herramienta administrador de nombre para asignar y operar un conjunto de datos adicionalmente introducidos a la hoja de cálculo. Además de eso, si nos llegara a quedar tiempo, quiero también que ustedes puedan aprender a poder inmovilizar paneles. La palabra inmovilizar paneles es como que hace referencia a que yo puedo inmovilizar filas y columnas. para que mis encabezados, que son como los primordiales a la hora de querer buscar información, siempre los tenga presente en vista. Muchos se me confunden porque piensan que esta es la forma para poder mandar a imprimir solamente alguna información. La impresión con inmovilizar paneles no tiene nada que trate que no se visualice en este caso la información a la hora de mandar a imprimir. Yo puedo tener inmovilización de paneles y puedo estar solamente visualizando desde la fila número 9. Pero si yo mando a imprimir, es como que no ha pasado nada, yo estoy viendo siempre toda la información. Entonces muchos se me confunden porque piensan que esa es la forma para poder colocar encabezados en las hojas número 2 o 3 dentro de la forma de mandar a imprimir. Y eso es algo muy, muy diferente dentro de lo que es. Inmovilización de paneles es que yo puedo inmovilizar filas y columnas, o solo inmovilizar columnas, o solo inmovilizar fila, para poder visualizar esa información que yo requiero. Entonces, si nos llegara a quedar tiempo, voy a tratar de poderles explicar. Buenas noches a todos los que me han colocado acá en el chat. Muy bien, miren, entonces iniciamos acá. ¿Qué es un rango? Voy a iniciar con esta información. Dice que ya anteriormente hemos aprendido a seleccionar rangos de celda, sin embargo, consideré que también podemos asignar un nombre específico a un grupo de celdas. ¿Se recuerdan cuando hicimos con celdas no adyacentes que coloqué en este caso la palabra hola? Ustedes están realizando el ejercicio con su nombre o su apellido, o también les dije que podía hacer las abreviaciones de cada uno de sus nombres y su apellido si lo querían trabajar de esa manera. Entonces, ¿se recuerdan que cuando trabajaba celdas no adyacentes, tenía que colocar el control, mantener control presionado para que esa acción se mantuviera? Si yo daba clic dentro de ese rango o dentro del área de trabajo, automáticamente se eliminaba. Entonces, cuando yo voy a guardar un rango que tengo seleccionado, puede ser también de información, vamos a iniciar desde lo más básico, guardando un rango. O sea, selecciono las celdas de A1 y de 10 y que automáticamente me guarde ese rango. Yo tengo 3, 4, 5 formas de poderlo trabajar. Y el más fácil para poder guardar un rango es dentro de lo que es el cuadro de nombre, que es el que se encuentra a la par de la barra de fórmula. Ya hemos hablado de él. Entonces yo coloco el nombre y para poder guardar un rango, Excel me pide dos acciones que no debo de hacer. Número 1, no puedo colocar dos palabras y asignar un espacio en él. Por ejemplo, yo coloco Vanessa, espacio Rodríguez. No puedo hacerlo de esa manera porque entonces no se va a guardar el rango. Excel no comprende espacio. 2, la forma de guardarlo es o dejando unido el texto, o sea, Vanessa Rodríguez, o creando una separación, ya sea con guión bajo o con guión. Recuérdense que tenemos guión bajo y guión. Cualquiera de las dos formas lo podemos guardar. Pero mi sugerencia esta noche es que lo hagamos siempre con guión bajo. ¿Por qué con guión bajo? Porque es de la forma como Excel trabaja internamente. Y van a ver ustedes el por qué les estoy explicando esto. Excel internamente trabaja con guión bajo. Entonces, si Excel lo hace de esa manera, y yo tengo dos formas de poderlo hacer, que sería con guión o guión bajo, entonces mejor me dedico a trabajarlo con guión bajo. Porque es de la manera que lo trabaja Excel. Quiero mencionarles que una vez al colocar un guión, me acuerdo que estaba en la versión 2013, a mí me arrojó un error. No tendría que habérmelo arrojado, pero me arrojó un error. Entonces, desde esa vez, yo decidí mejor solamente trabajar con guión bajo. Hay muchos usuarios que trabajan con guión, muy bien. También se puede trabajar, pero es más rápido y Excel lo va a comprender mejor el trabajarlo en este caso con guión bajo. Cuando yo hago la selección de celda, me debo de ubicar en el cuadro del nombre que está la celda activa, que en este caso sería A1. Y entonces en ese momento yo voy a colocar el nombre que quiera. Acá me está pidiendo que digite grupo 1. También puedo colocar un texto y un valor numérico. No hay ningún problema. Y entonces automáticamente realiza el guardado cuando yo doy Enter. O sea, digito grupo 1 y doy Enter. Y con eso, automáticamente Excel me guarda ese rango. ¿Dónde me guarda el rango? Me lo guarda ahí. La pestaña de fórmula. Y dentro de él, yo voy a ir a buscar lo que sería la opción en donde voy a buscar la identificación del rango que yo tengo. Cuando yo guardo y me voy para la pestaña de fórmula, aparece el grupo de nombres definido y dentro de él voy a entrar a administrador de nombres. ¿Qué va a pasar ahí? Me va a aparecer esta ventana que están viendo en donde tengo tres pestañas. Recuérdense de estas tres pestañas. Nuevo, modificar y eliminar. Quiere decir que dentro de ella yo puedo identificar el nombre del rango, dónde está ubicado, por ejemplo, me va a dar el nombre de la hoja y va a crearme absoluto. Yo no lo he hecho, eso lo hace Excel, que me crea absoluto exactamente ese rango de celda. Acá el ejemplo es desde A1 hasta D10. Pero si ustedes ven, me ha colocado un signo de admiración hacia abajo antes de la selección de rango que yo tengo. ¿Por qué me coloca un signo de admiración hacia abajo? Porque Excel lo que hace es como apoderarse de ese rango y al apoderarse de ese rango, él crea una vinculación. ¿Por qué crea una vinculación? Porque me está autorizando que yo puedo ocupar ese rango, no solamente en la hoja donde lo he guardado, sino que también puedo ocuparlo en cualquier hoja del libro de trabajo. Ahora se van a dar cuenta qué tan importante es. Quiero mencionarles que este tema es importante para ustedes, porque cuando ya se vayan a Excel intermedio y avanzado, es lo que más van a ver. Guardados de rango para ejecutar funciones. Entonces es importante que ustedes conozcan las 5 formas de crear rangos dentro de Excel. Porque a la hora que ya el docente, por ejemplo, Excel intermedio avanzado, esté creando ese tipo de rango, se va a decir, ah, ese yo sé cómo se trabaja. No le va a explicar el docente cómo hacerlo, sino que solamente lo va a realizar porque usted ya tiene que saber cómo trabajar. Entonces quiero que cualquier consulta que usted tenga, hágamelo saber. Lo importante es que quede claro la forma de poderlo trabajar. Son 5 formas diferentes que nos permite Excel poderlo hacer. Voy a pasar a compartirles en este momento mi libro de Excel. Miren que tengo tantas cosas abiertas acá que no encuentro. Bueno, yo creo que este es. Me dicen, por favor, si lo visualizan. ¿Visualizan mi libro? Sí. 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 Gracias, gracias. Fíjense que no los estoy escuchando por el auricular. Permítanme un momento. Me dicen si me escuchan bien. Gracias, gracias. Sí, sí. Pero yo no lo oigo. Sí, gracias. ¿Y ahora me escuchan? Yo no lo sé. Sí, se le escucha bien. De ahí nomás, a veces cuando sucede eso, A veces es mejor salir y entrar para que se vuelva a arreglar. A mí me sucede a veces. Pero no puedo, no me puedo. O sea, yo los estoy escuchando, pero no los estoy escuchando acá. Pero es que, miren, esta configuración mía. Pero yo no sé si esto se me arruinó. Espérense, vamos a ver. Porque no es eso. No, yo no me puedo salir porque ya comenzó la grabación. Entonces, la grabación. Ajá, entonces si yo me salgo porque lo estoy haciendo desde mi computadora, no puedo. No, se va a quitar la grabación. Si no, si lo hiciera, pero no puedo hacerlo. Permítanme. Sí escucho, pero los escucho desde mis parlantes. Bueno, lo voy a dejar así. Lo importante es que me estén escuchando ustedes bien. Yo voy a tratar de ver cómo soluciona. Muy bien. Entonces vamos a iniciar acá. Miren, voy a iniciar con el primer ejercicio. Voy a seleccionar desde A1 hasta D10. Fíjense, voy a comenzar con la parte básica. Acá es como que yo estuviera seleccionando desde este momento información y entonces yo estoy guardando. Pero acá voy a comenzar con un rango sin información para que ustedes vean la primera forma de cómo poder guardar rango dentro de Excel. Si yo tengo ya seleccionado y me voy para el cuadro de nombre, voy a colocar ejemplo 1. Y voy a dar en este momento Enter, miren. Entonces quiere decir que quité la selección, pero está bien. Yo me vengo para acá y le doy ejemplo 1 y otra vez, miren, me lo vuelve a seleccionar. Si yo me voy para la hoja rango 2 y yo me vengo al cuadro de nombre y le doy ejemplo 1, me lleva a la hoja donde tengo este rango guardado. Y si ustedes ven, acá la acción es que me está seleccionando ese centro. Porque está identificando. Yo puedo después colocar acá un valor numérico y guardar, tenerlo allí. Y entonces, ¿qué va a suceder? Cuando yo mande a llamar, igualmente, esas celdas que ahora van a tener valores numéricos van a quedar también guardadas. Yo puedo irme para cualquier hoja y entonces yo vengo acá. Busco ejemplo 1 y lo voy a encontrar. Eso sí, va a aparecer la palabra ejemplo 1 mientras yo no cierre mi libro. Todos los rangos que yo vaya guardando se van colocando acá en el cuadro de nombre. Pero recuérdense que mi ordenador tiene una memoria interna, la cual ella va reconociendo todas las acciones que voy haciendo. Pero ella después elimina. ¿Cuándo lo va a eliminar? Cuando yo cierre el libro, lo vuelva nuevamente a abrir, ya no, puede ser que ya no me aparezca. Entonces, ¿cómo puedo mandarlo a llamar cuando no me aparecía en el cuadro de nombre? Ejemplo 1, y vean, ahí está. Ah, muy bien. Inge, ¿y qué pasa si yo no lo tengo acá en el cuadro de nombre y tampoco no me recuerdo cómo se llama este rango? Fórmula, pestaña de fórmula, nombre definido, administrador de nombre, acá está, miren. Y fíjense acá, miren, le voy a dar doble clic para que ustedes vean. Acá yo puedo cambiar el nombre que le he colocado. Puedo decirle que ya no sea ejemplo 1, sino que ejemplo 2. Acá yo puedo hacer la modificación. Pero si ustedes se dan cuenta acá, con la selección que yo tengo acá, yo quiero que vean que eso es igual al nombre de la hoja. O sea, esta hoja que ustedes están observando acá con el nombre de rango es la hoja la cual tengo este rango guardado. Signo de admiración hacia abajo y quiero colocarles la lupa para que vean bien la sintaxis que tengo acá. Signo de admiración hacia abajo porque es una vinculación. Lo mismo que yo me voy para otra hoja y puedo mandarlo a llamar, igualmente puedo tener información dentro de él y poderla utilizar en cualquiera de las hojas. Ya vamos a hacer un ejercicio de él. Pero quiero que vean que acá tengo el rango desde a 1 hasta de 10. Yo puedo crear acá una modificación y decirle que sea hasta, por ejemplo, de 20. Yo puedo crear cualquier modificación sobre el rango ya guardado. Y entonces, fíjense acá, perdón, voy a quitar la lupa. Entonces quiero que vean, por favor, que yo puedo modificar. Puedo también darle la opción de doble clic y acá van a ir apareciendo todos los rangos que yo vaya guardando. Esta sería la forma. Si, por ejemplo, yo ya no quiero este rango, le doy a eliminar. Y entonces automáticamente, pero fíjense acá, miren, no es un eliminar por eliminar. No es que yo di clic y por error di la opción de eliminar y se va a eliminar automáticamente. No, Excel no trabaja así. Aunque yo le dé acá eliminar, me da una advertencia. Fíjense, le acabo de dar eliminar y no quiero eliminarlo. Pero por error di un clic a un rango que no quiero eliminar. No es que lo va a hacer de una sola vez, sino que me pide confirmación. Y si ustedes ven, dice, confirma que desea eliminar el nombre. Ejemplo 1. No, me acordé que este no es y le doy cancelar. Así es Excel con sus guardados de rango. Entonces no va a venir y me va a decir, miren, lo eliminé de un solo. No, no lo va a eliminar de un solo. Tuvo que haberle tirado un mensaje y haberle dado a usted aceptar para que se eliminara ese rango. Yo le voy a dar acá cerrar y entonces este es un tipo de rango. Me voy a venir acá abajo, miren, y voy a hacer acá una selección rápida. Voy a colocar en este caso esta. Por ejemplo, y voy a volver a colocar otra. Muy bien. Ya tengo guardado, perdón, ya tengo creado acá. Y entonces le vamos a colocar ejemplo 2. Así como puedo guardar celda adyacente, también puedo guardar celda no adyacente. Y entonces ahora quiero que vean, acá son múltiples selección, manteniendo control presionado. Se recuerdan que cuando hacíamos esta acción que les explicaba la semana pasada, al quitarlo, ya no teníamos que volverlo a hacer. Pero ahora busco ejemplo 2 y ahí está, miren. Me vengo para el nombre de rango y quiero que vean que ahora ha cambiado, en este caso, la sintaxis. Porque ahora me dice, igual rango, yo seleccioné desde A15 hasta A26. Después seleccioné otro rango desde B21, solo B21. Rango desde C15 hasta C26. Rango desde, y así sucesivamente todo. Entonces hay dos tipos de rango que yo puedo guardar. Cuando yo tengo selecciones diferentes y entonces me permite Excel, esta sería una forma de poderlo hacer. Muy bien, voy a dar cerrar acá, entonces quiere decir que puedo mandarlos a llamar y automáticamente me va a seleccionar y me va a encontrar donde se encuentra el nombre del rango que he colocado acá. ¿Queda claro esta primera forma de cómo poder trabajar rango o tienen alguna consulta? Claro. Sí. Acabo de, perdón, ahí, acabo de ver de que usted acaba de llamar ejemplo 1 y después llamó ejemplo 2, pero los dos al mismo tiempo no se pueden, ¿o sí? No, porque recordemos que cada uno tiene un nombre. Voy a presionar, por ejemplo, acá control, de esa manera sí podemos, pero si yo solamente le doy un clic a uno y doy un clic a otro, va a ser por separado. Pero teniéndolo acá de esta manera, en una misma hoja, sí puedo mantener control presionado y en este caso que se seleccionen los dos. O sea, que se visualice. Con control se puede llamar los dos, entonces. Con control sí, teniéndolo en lo que sería una misma hoja. Ah, ok, perfecto, gracias. Con gusto. Si los tenemos en diferentes hojas, no podemos hacerlo porque no vamos a tener distribuidas acá dos hojas a la misma vez, pero si yo tengo varios rangos guardados acá, entonces solamente mantengo control presionado para poderlo visualizar. Pero si nosotros tenemos, por ejemplo, ejemplo 2, lo tendría guardado en otra hoja, no puedo presionar control porque no, Lo que puede hacer es mandarme a encontrarlo, pero el otro en este caso se quedaría en la hoja donde está, donde se encuentra el primer rango guardado. Hola. Dígame. Entonces sería, digamos, que aguardan en la misma hoja, solo con la diferencia del mismo, de diferente nombre. Sería el ejemplo 1 y el ejemplo 2, ¿va? Sería sí. La diferencia. Sí. Así se buscaría. Así se buscaría. Estaría en la misma hoja. Sí, nosotros lo tenemos guardado en la misma hoja. Sí. Oh, sí, correcto. Gracias. Y tenemos varios rangos guardados. Esa sería la forma, manteniendo el control presionado. Pero eso sí. Sí, los ha guardado así como se encuentran acá, que puedo presionar control y acá se encuentran. Pero si yo los tengo desde acá, miren, aunque yo haga la selección, no me aparece acá, sino que acá lo único que está indicándome es el nombre del rango, que es lo que yo quiero que ustedes aprendan. Saber el nombre que le he colocado y de esa forma poderlos mandar a llamar. Pero si yo tengo 4 rangos, estarlos escribiendo para poderlos mandar a llamar, mejor solamente desde acá los puedo buscar. Pero esto es en una forma donde no hay información. Vamos a seguir aprendiendo y fíjense ahora, miren, acá tengo texto y tengo valores numéricos. Vamos con la segunda forma en la cual yo puedo guardar lo que sería un rango. Me voy a venir para acá. Ya mañana vamos a estar viendo este tema. Yo lo voy a hacer acá rápido, lo que sería la sumatoria de cada uno, de estos valores. Entonces, ya que he realizado la suma de estos valores que se encuentran acá arriba, fíjense, miren, yo me voy a venir, por ejemplo, acá, me voy a venir para fórmula. Administrador sería la segunda forma en la cual puedo crear. Ahora sí tengo elementos acá y les digo nuevo. Fíjense qué ha pasado acá. Yo quiero crear, y si ustedes ven, miren, totales de todas las agencias. Quiero que se den cuenta acá que hay espacio. Pero Excel me lo ha colocado la misma palabra, pero con guión bajo, porque así es como trabaja Excel. Entonces, yo no tengo ningún espacio, yo tengo en todos espacios, no tengo guión bajo en ninguno, pero quiero que vean que Excel lo ha trabajado de esa manera ahorita. Yo voy a eliminarlo, solo le voy a colocar total, por ejemplo, 1, y voy a dar, en este caso, aceptar para que me lo guarde. Ahí está total 1. Voy a crear, en este caso, uno nuevo. Y ahora va a ser para este rango. Vea, por favor, que ya seleccioné acá. Y ahora va a ser total 2. Aceptar. Miren, segunda forma en la cual estamos trabajando. Nuevo, para que ustedes puedan ver, sería este. Y acá sería total 3. Total 3. Nuevo, para que ustedes puedan ver que puedo seleccionar. Y acá sería total 4. Aceptar. Y acá me va mostrando el administrador de nombres. Y si ustedes ven, ya no tengo solamente ejemplo 1, ejemplo 2, sino que ahora tengo celdas que contienen cantidades numéricas. Además de eso, me está indicando el nombre del rango, que es el nombre de la hoja rango-2, el signo de admiración hacia abajo, donde es una vinculación, y en este caso la celda, que puede ser también. Para Excel, rango es una selección de columnas, una selección de fila o una celda. Eso es rango para Excel. Entonces acá yo lo estoy haciendo ahora para una celda para que ustedes vean. Y esta sería la segunda forma en la cual yo puedo crear rango. Nuevo, selecciono, coloco el nombre que quiero y automáticamente me lo va guardando. Y puedo ir viendo en el administrador de nombres cada uno de los nombres de rango que yo he guardado. Voy a dar cerrar acá. Ahora bien, miren. Si, por ejemplo, yo quisiera hacer la sumatoria de hotel por día, por excursión por día, yo voy a igualar acá. Entiéndanme lo que estoy diciendo. Yo quiero ver el total de la sumatoria de hotel por día, por excursiones por día. Entonces, yo voy a venir y fíjense, mire, voy a igualar y voy a seleccionar esta celda. No me selecciona la celda. Me ha colocado el nombre del rango. Más esta otra celda. No me está colocando la celda, sino que me está colocando el nombre del rango. Entonces, puede ser que este libro usted no lo conozca, que solamente se lo han dado para ver la información y entonces usted quiere hacer estos totales, acá usted no se va a confundir. Pero ¿por qué no me aparece la celda? No, usted ahora ya sabe que si aparece un nombre diferente a la acción que está haciendo es porque ese es un rango guardado. Y entonces yo voy a dar Enter y ahí está el total. Este es el resultado que yo estoy obteniendo de él. Quiero que se den cuenta que vean que automáticamente, sin que yo coloque el nombre, porque parece que no me recuerde, automáticamente lo está ya identificando como un rango de Excel. Y entonces acá, total 1 más total 4. Usted de ahora en adelante tiene que empezar a pensar ya no en celda, sino que cuando guarde rangos, este va a ser ahora su prioridad, irse aprendiendo esos rangos que va guardando, que usted va a necesitar, no en esta hoja, porque los rangos no son para poderlos utilizar en esta hoja, sino que es para poderlos utilizar en cualquier otra hoja. ¿Cómo lo hacemos? Vengo para acá, quiero ver hotel por día, el total. Ah, muy bien. Voy a igualar y voy a ir a mandarlo en este caso a llamar y total 1, aquí está. Vengo para acá, este es, miren. Igual. Total 2. Entra. Ya no tengo que estar yendo a sumar y querer ver en dónde está en este caso la cantidad. No, ahí está ya. Igual. Total 3. Igual. Total 4. Y ahí está. Ahora le voy a hacer una pregunta. Para ustedes, ¿qué es esto? ¿Es una referencia a celdas siempre? ¿O es en este caso la sumatoria que está haciendo dentro de esta celda? ¿Qué piensan ustedes que es esta que me está saliendo ahora? ¿Sigue siendo una referencia a celda para usted? Yo diría que referencia porque está llamando de otra hoja. Muy bien. ¿Alguien más que me pueda dar una respuesta? Yo creería que son ambas. Porque, o sea, ahí hay en esa celda, a pesar de que está haciendo una referencia, en esa celda de referencia es una sumatoria de las... Por eso diría yo eso, que es ambas. Así es, Jorge. De la forma de como ustedes lo miren, es ambas. Porque recuérdense que dentro de esa celda tenemos un total que hemos hecho de diferentes celdas. Y además de eso, acá yo estoy mandando a llamar esa celda. Pero esa celda ahora tiene un nombre que le he colocado. Y solamente de esta manera yo la puedo mandar a llamar. Si yo quisiera mandar a llamar una celda, y que solamente sea como referencia, entonces acá tendría que hacer otra acción diferente. Si yo quisiera ver estos totales, claro que yo los puedo tener siempre en otra hoja, pero ya no de esta manera súper fácil, en donde ya está la sumatoria de todos ellos y automáticamente está obteniendo el resultado. Ya eso ustedes lo van a ver en Excel intermedio, todas las formas que Excel tiene para poder vincular. Pero ahorita yo quiero que les quede claro cómo nosotros podemos guardar rangos importantes de información y, vean, miren, poderlos obtener de una forma rápida, automáticamente, de una forma rápida como yo lo quiero en ese momento. Esto es lo que hace Excel, poderlo trabajar de una forma bastante rápida. Esta sería entonces la segunda forma en la cual yo puedo trabajar lo que sería rangos dentro de Excel. Ya lo hicimos con espacios que igualmente, miren, acá se encuentran todos los que vayamos creando, automáticamente aparecen acá. Y además de eso, poder guardar en una hoja estos rangos. Poder crear todas las sumatorias que yo quiera y automáticamente poder obtener ese resultado que yo quiero, tanto en la misma hoja como en cualquiera de las. Dice Excel que yo puedo sacar 255 hojas. Entonces, puede estar en las 200 y aún así, si yo tengo ese rango guardado, yo lo puedo utilizar. Tengo acá una pregunta. Se puede ingresar todos los rangos que usted quiere. Hasta hoy en día, con lo que yo tengo de utilizar rangos, nunca me ha dicho que hay un límite de poderlo hacer. Yo he trabajado hasta con 90 hojas, si no es que más. He guardado que 30, 70 rangos, que ya son bastantes. Y no ha habido ningún problema. Son rangos guardados dentro de Excel. Y pónganse a imaginar, si tenemos en fila 1.048.576 que podemos utilizar, entonces Excel es bastante extenso para poderlo trabajar. Solamente me recuerdo en la versión 2016 que me daba conflicto a la hora, en este caso, de guardar. Me tiraba a veces errores, cuando ya está el libro bastante lleno de información, genera, pero así como un pequeño, que pueda hacer que cueste, que guarde los cambios. Pero de lo contrario, creo que para estas nuevas versiones, ya esa actualización que generaba, en donde costaba que guardara todo lo que habíamos trabajado, más si ya teníamos bastante información guardada, ya no la da. Para mí, desde la versión 2019, creo que corrigieron bastante ese error que tenía en versiones anteriores. Con gusto. Digamos. Eso le iba a comentar, licenciada. Fíjese que para guardar es el problema, principalmente cuando uno ocupa gráficos o imágenes. Sí. Se hace más pesado el archivo y mientras más hojas de trabajo tengan usted en el libro, o sea, cuesta más, obvio. Es como que usted tuviera un saco y le esté poniendo más piedra, va a ser más pesado. Entonces, por eso es que cuesta. Pero no es tanto la versión, fíjese, sino que es tanto las capacidades de ahora de los dispositivos. Antes las memorias RAM no eran tan eficientes como ahora. Entonces, por eso es que ahora es un poquito más fácil, pero aún así tiene esa dificultad de guardar a veces, se tarda un poco. Pero todo depende del arranque que usted tenga en la computadora. Gracias, Jorge. Fíjese que yo no me iría mucho por la memoria RAM. Yo creo que eso era más falla también de los discos duros. Hoy ha entrado una nueva generación de discos duros y creo que ahí... ha cambiado más la forma, en este caso, de guardar, porque, por ejemplo, mi computadora era un caos, en este caso, hasta para poder abrir, por ejemplo, Teams, que es un programa muy pesado en una computadora, y entonces sigo teniendo la misma memoria baja, pero cambié de disco duro, y entonces eso me ayudó demasiado. Entonces creo que es más, bueno, yo me inclino más por esta parte porque lo viví en mi computadora y igualmente, pero sí, vamos a algo importante, que las nuevas versiones, las nuevas actualizaciones que tienen, nos quitamos hasta de guardar acá la información en nuestra computadora, sino que ya tenemos para poderla guardar en este caso en OneDrive, y que sería a veces hasta mejor. Creo que es bastante interesante hoy en día con todas las actualizaciones que tenemos, más si nosotros tenemos, por ejemplo, el Office 365 que me permite tener una cuenta institucional donde puedo almacenar toda mi información, ya no en mi computadora, sino que ya desde lo que sería OneDrive, donde en cualquier parte donde yo me encuentre, ahí se encuentra siempre esa información que yo requiero. Más ahora pandemia, creo que nos vino a actualizar mucho a que nos acostumbremos a que la información ya no esté en nuestra computadora, sino que en cualquier ubicación donde nosotros la queramos, pues poderla tener en este caso pues a la mano. Muy bien, entonces me decían que ha quedado claro, esta sería la segunda forma de poderlo trabajar. Tengo una tercera forma, bueno, voy a trabajar con esto. Fíjense acá, miren. Estos serían los totales que yo tengo acá ya guardados. Estos serían los totales que yo tengo guardados. ¿Qué sucede si yo, por ejemplo, requiero guardar cada uno de ellos? Ya no con el nombre que los tengo guardados, sino que ahora con esta identificación que se encuentra acá. ¿Cómo hago para que yo pueda guardarlos como hotel por día, como equipo de buceo, como chofer por día y excursiones por día? O sea, ¿cómo hago para poderlo guardar automáticamente todo? Acá quiero que ustedes piensen que no solamente son 4 filas, sino que son 20, 30 filas de información. El estar guardándolo, cuadro de nombre, estar guardándolo desde acá en nuevo y colocar acá, se me complicaría mucho estar realizando esa acción. Uno por uno, teniendo, por ejemplo, 30. Rangos que quiero guardar. Entonces, fíjense lo que voy a hacer acá, miren. Voy a seleccionar acá esto. Me voy a ir acá para nombres definidos y le voy a dar en este caso crear desde la selección. Crear desde la selección. Y quiero que vean que este cuadro que se encuentra acá automáticamente me dice columna izquierda. O sea, la columna que se encuentra a la izquierda va a ser el nombre que le va a dar para guardarme este rango de valores. Columna a la izquierda. Entonces, quiere decir que cuando yo de aceptar, me voy para acá, doy un clic y quiero que puedan ver que ya están todos guardados acá. Chofer por día, equipo de buceo, excursión por día, hotel por día. Si ustedes ven, ya no hay la necesidad de digitar, de colocar el nombre, no. Ya no. Sino que automáticamente Excel me guarda todo, según el nombre que yo le quiero dar. ¿Por qué? Porque ya en nuestra vida laboral no vamos a estar poniendo ejemplo, no voy a estar poniendo un solo nombre. Necesito guardarlos con el nombre de referencia de la información. Y quiero que vean que automáticamente ahí se encuentra guardado ya. Esta sería entonces la tercera forma en la cual yo puedo guardar. ¿Ha quedado claro? Sí. Sí. Muy bien. Claro. Gracias. Ahora bien, me vengo para acá. Cuarta forma. ¿Qué pasa si no quiero esta información como nombre? Sino que quiero esta información. O sea que yo quiero guardar estos rangos diferentes, en este caso, sobre esta información que tengo acá. Acá tengo aviatur, que podría guardarlo en este caso como el anterior. Y también puedo crearlo de esta manera. Solo que me voy a ir acá a otro ejercicio. Permítanme. Quiero ver si lo tengo acá. Vamos a ver, porque no lo puedo guardar con el mismo nombre. Bueno, vamos a cambiar acá. Voy a ver. Vamos a hacer acá un cambio rápido. 2, 4, 1, 2, 3. Bueno, le voy a poner estos nombres acá, solamente para hacerlo diferente y que no tengan el mismo nombre. Ahí está. Muy bien. Fíjense ahora, miren, perdón, voy a silenciar que alguien tiene activado. Entonces ahora sí, miren, ¿qué pasa si ahora lo que quiero no guardarlo, en este caso, con el nombre que se encuentra hacia la izquierda, sino que quiero guardarlo acá? Esta sería la cuarta forma, miren. Me voy para fórmulas, nombres definidos, crear desde selección, y vean ahora, miren, fila superior. Entonces, quiere decir que me va a realizar el guardado que contiene para el rango como fila superior. Vean que ya no me coloca columna izquierda, sino que ahora me coloca fila superior el chequecito. Y entonces cuando yo dé aceptar, me vengo para acá, administrador de nombres, y quiero que puedan ver, vamos a buscar aviatur, vamos a ver dónde está, aquí está aviatur. Ahí se encuentran todos los valores, miren. Ahí están. Todos los valores, en este caso, guardados. Más adelante ustedes van a ver para qué se utiliza este tipo de rangos cuando nosotros tenemos diferentes valores. Eso se utiliza mucho cuando ya tenemos funciones anidadas dentro de Excel. Pero acá lo importante es que ustedes puedan observar que ya han aprendido hasta el momento 4 formas diferentes de poder guardar lo que sería información automáticamente sin requerir de hacerlo uno por uno, sino que con estas acciones de guardados de rango, Excel me permite 5 formas de poderlo, en este caso, utilizar. ¿Cuál sería la siguiente forma? Hoy sí me voy a venir para este ejercicio. Y entonces, fíjense acá, miren, me voy a posicionar acá o voy a seleccionarlo. Y ya vimos en administrador de nombres, ya vimos en el cuadro de nombre, ya vimos en crear desde selección, tanto para columna de izquierda como fila hacia arriba. Y tengo también asignar nombre. Y si ustedes ven, esta es como la acción que hacíamos cuando abríamos nombres definidos y buscábamos un rango en donde nos aparecía nuevo. Esta sería, miren, la quinta forma en la cual Excel me permite también poder guardar rangos. Solamente doy a aceptar y ya se encuentra ahí. De una sola vez me permite Excel poder guardar lo que sería el rango. Por ejemplo, voy a guardar este. Me vengo para acá, asignar nombre, miren, sea en la parte superior, o sea, en este caso, al lado izquierdo. Ya acá tengo 3 palabras total de activo. Y si ustedes ven, miren, yo no tengo guión bajo, pero acá me lo da. Y le doy aceptar. automáticamente, dándole acá, me da el nombre que requiero y doy a aceptar. Ya no tengo en este caso que digitar porque sobre la información, ya sea que se encuentre hacia la izquierda o hacia arriba, Excel me permite poder guardar rango. Entonces, acá están las 5 formas que ustedes pueden crear y guardar rangos dentro de Excel. ¿Ha quedado claro para todos? Sí, claro. Gracias. Muy amables. Gracias. Fíjense acá, miren, voy a pasar rápido a compartirles, ya el tiempo casi nos está terminando. Inmovilizar paneles, dice que esta herramienta brinda la oportunidad de inmovilizar el panel superior, el izquierdo o ambos de una tabla en la hoja de cálculo. Su utilidad radica en solventar la problemática que al poseer una tabla que contiene una cantidad muy grande de registros y se desea desplazar la ventana sin perder de vista los encabezados de cada columna o fila, estos siempre estarán visibles al realizar desplazamientos por la hoja de cálculo. Cabe mencionar que esta herramienta no afecta la impresión. Voy a pasar nuevamente a compartirles acá mi libro que se me hizo acá. Y vean, por favor, miren, este es el ejercicio. Tengo mis encabezados y tengo en este caso mi columna que quiero dejar en este caso visible. Me voy para abajo. Y si ustedes ven, pierdo la información. Me puedo encontrar ya en la fila de la última información y mis encabezados se han perdido. Si me desplazo hacia la derecha, igualmente pierdo toda la información. Eso es lo que comúnmente nosotros tenemos. Ahora bien, miren, me voy a posicionar en la celda B3. ¿Por qué? Porque quiero dejar la fila 1 y 2 y la columna A para que se siga viendo siempre. Me voy para lo que sería la opción de la pestaña de vista del grupo de ventanas. Me voy a la opción de inmovilizar y tengo 3 formas. Tengo inmovilizar fila superior, inmovilizar primer columna y inmovilizar paneles. Paneles es desde cualquier fila o cualquier columna donde me encuentre, desde ahí va a inmovilizar. Acá estoy dejando 2 filas y una columna. Le voy a dar un clic y miren, me desplazo para abajo y quiero que vean que todavía sigo viendo la fila 1 y 2. Estoy ya en la fila 375 y sigo viendo la fila número 1 y 2. Subo acá y quiero que por favor visualicen que si yo me desplazo hacia la derecha, ya me encuentro en la columna AA y siempre sigo visualizando lo que es la columna A. Esto es para todo. Nuevamente, acá voy a colocarme, le voy a decir que quiero movilizarlo y, por ejemplo, ahora me voy a colocar acá, miren, en E8. Quiere decir que voy a dejar 7 filas en vista y 4 columnas. Y movilizar, bajo, quiero que se den cuenta, ahí están las 7 filas. Estoy en la fila 140 y sigo observando de la 1 a la 7. Me muevo hacia la derecha. Ya me encuentro en W y sigo visualizando la columna A, B, C y D. Aunque yo no me vaya al inicio, le doy nuevamente movilizar y todo vuelve a su normalidad. ¿Para qué sirven los otros? Fíjense, si me encuentro en pantalla completa acá, y le doy inmovilizar. Me voy a colocar acá, miren, en la celda G9. Pero hoy le voy a dar la segunda opción, fila superior. Me coloco, tendría que haberme inmovilizado hasta la fila número 8, pero no. Esta segunda opción dice, mantiene visible la fila superior que desea desplazar. Miren, ahí está, fila 1. Es la única. Subo. Nuevamente movilizar. Miren, me coloco acá en H11. Tendría que inmovilizarme la columna A, B, C, D, E, F, G. Pero si yo le doy inmovilizar primera columna, dice. Entonces, aunque esté allí, solamente la primera columna. Nuevamente le doy movilizar y ahora estas dos opciones tienen otras opciones. Voy a que no sea visto la columna A y B, miren, fíjense, A y B. No está aquí ya, en vista. Y le voy a dar inmovilizar primera columna. Excel ha tomado en cuenta que la primera columna es C. Entonces ustedes pueden pasarse a la columna D, que es la que quieren que sea visible, si lo quieren hacer de esta manera. Y entonces la columna A, B y C se pierde en este momento. Porque aunque yo me quiera ir a la primera, no puedo. Miren, hasta ahí llego. Pero porque yo le he dicho que es esta la que quiero visualizar. Nuevamente le voy a dar movilizar y ahí está, miren, ahí se me presentan todos. Igualmente para las filas, miren, me voy a colocar acá en la 19 y le doy inmovilizar fila, inmoviliza solo la fila 18. Las demás en ese momento quedan fuera de vista, pero si yo nuevamente le doy movilizar, ahí queda visible. ¿Alguien había levantado la mano? Sí, por lo que entiendo, o sea, que Excel reconoce las que yo tengo en vista. Él identifica eso, o sea, si yo he movido por la G1, perdón, al G23, por decirlo así, que está en la esquina de lo que yo estoy visualizando, si yo selecciono esas opciones, Excel me dice, ah, pero yo la que tengo en vista es esta, desde aquí te voy a inmovilizar, por decirlo así. Sí, para la segunda y tercera opción, así es exactamente. Pero la primera es la que nos ayuda a poder movilizar todas las filas y todas las columnas y todas son visibles. Y se mantienen en este caso visibles las que yo le he permitido que puedan verse, cualquiera. 5 o 6 filas, 2 columnas, 3 columnas, pero las otras 2 no. Tiene solamente la primera que esté visible hacia la izquierda, la primera que esté visible hacia arriba, en fin. Y hace esas dos acciones. ¿Ha quedado claro para todos? Sí. Sí. Muy bien. Bueno, miren, nos vamos a quedar hasta acá porque tengo que pasar a la siguiente clase. Espero que les haya gustado la clase de este día. Pasen todos feliz noche y nos vemos primero Dios el día de mañana. Feliz noche para todos. Gracias. Feliz noche. Feliz noche.